Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Un hombre violó y mató a su hijastra de solo 13 años de edad y luego intentó quitarse la vida. Como nos muestra Indira Navarro desde República Dominicana, una turba embravecida arremetió contra él con sed. De verdad, santo, un macabro hallazgo causa conmoción en México y busca de una vida mejor. Unas 300 personas fueron detenidas mientras viajaban hacinadas en camiones desde México. Eva Macías tiene la evidencia del precio. 13 años ya de su partida. Así es. Y tenemos más, y es que viento en popa van los preparativos de Premios Juventud. Así es, vamos derechito a la Isla del Encanto contigo. Teo regresivo, camino a la entrega de galardones, será este jueves. Los ensayos, bueno, ya comenzaron. Efectivamente, Tony Dandara. Muchas gracias, así arrancamos oficialmente la semana de Premios Juventud. Así arrancamos con mucha energía y también le contamos que uno de los presentadores de Premios Juventud. Mucha emoción, nervios, pero de los buenos, ¿no? La adrenalina de estar ahora sí presentando el evento y muy, muy contento, muy agradecido por la invitación y emocionado, por supuesto. Bueno, pero tenemos más para usted aquí en Primer Impacto y es que un verdadero escándalo ha provocado en México el hijo menor de la fallecida actriz Mariana Levy y todo por la herencia que dejó su madre. Y él enfrenta un pleito legal con su padre, José María Fernández, apodado también conocido como El Pirru, a quien Inés Moreno entrevistó en exclusiva y sus declaraciones son verdaderamente invertura de este gran debut de Messi en la ciudad de Miami. Y tenemos más. Aseguran que un imprudente conductor sumió a una historia. La verdad que nuestras condolencias para esa familia. La abuela de Brenda quedará al cuidado de sus tres. Pero mañana estaremos de nuevo aquí con muchas más noticias de Impacto. Sintonice su estación local y recuerde que los esperamos a las 5:04 Centro para compartir una nueva cita con todo nuestro equipo. Y a nombre de todos los que hacen posible Primer Impacto, gracias por su confianza y su cariño. Hasta mañana. Buenas noches.